Kimberly. Te van a celebrar. Ya hoy es su primer día de clase. Vámonos. Feliz día. Feliz comienzo. De clases de mi bebé. Mirando en Facebook que ponían ahí. No vayan a empezar. No vayan a empezar todas las mamás con el primer día de clases de mi bebé. Sí. Ok. Yo creo que aquí bájate, mija. Ya. Bye, mija. Dios la ayude, ¿ok? Go. Bye, bye. Adiós. Como que, ay, la corona. Córrele, mija. Haber dicho, se baja la reina. La reina de la high school. Bye. Ahí va. Tan especial. Segunda. Niña, a ver. Lista ya con su primer día. Ya no la grabé más porque llevamos prisa. Pero ahí está su primer día. Fanny, let's go, mamá. Vámonos. Muy buenos días. Dile buenos días a todos. Ya me voy a la escuela. Muy buenos días. Ya déjenme llevar la segunda que llevo. Su primer día de kindergarten, ¿verdad, mamá? Vámonos. Su cinturón ya va puesto. Acá, lista. Vámonos. Hey, Fanny. Ahí va. Ahí su escuelita. Ve. Mami, te quiere mucho. Bye. Buenos días. Por fin les doy la cara, ¿verdad? Después de un buen ratito. Es que ya andaba repartiendo por ahí a todas las chiquillas. Así que, pues, digo, no les había podido dar la cara hasta ahorita. Muy buenos días. Ya por fin solitos, ¿verdad? Bueno, no, se hace feo porque se van tus niños, pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Se tienen que ir a la escuela, ¿verdad? Así de que, díganme ustedes quién anduvo a la carrera como yo, porque yo anduve a corre, que ni siquiera tenía tiempo de cambiarme, así de que ahorita, ya me di un bañito, ando en batita. pero ahorita me voy a cambiar y voy a seguir mi día. Y aquí pasando a saludarlos, muchísimas gracias por estar aquí. Oigan, gracias a todos sus comentarios, sus likes, sus vistas, muchísimas gracias. ¿Qué les iba a decir? Fíjense que he estado mirando que me ve gente, pero no me comenta. Por favor, si usted es una de ellas, si no es blogger, coménteme abajo porque veo que sí me ven, pero no me está comentando. No tenga miedo, yo les voy a contestar, ¿ok? Y a todos los nuevos que son blogger, por favor, crean en mí. No vean que porque uno tiene comerciales ya no les va a contestar o no les va uno a apoyar. Claro que no, vamos a seguir apoyando. Nadie es más ni es menos. Porque tengas muchos suscriptores o tengas poquitos suscriptores, no es que quiere decir que no te van a apoyar. Y bueno, pues nada, síganse suscribiendo, síganos dando like, activen su campanita que es bien importante, oigan, porque mucha gente no activa su campanita y no recibe pronto los videos. Y tampoco se están suscribiendo, solo vienen y me ven, porque yo veo en Analytics que me ve casi el 80% fuera que no son mis suscriptores, y los que no son suscriptores me están viendo, los que me están viendo no están suscritos, o sea que de todos los que me ven, se vienen por fuera de mis amigos de YouTube. Así de que de hoy voy a empezar a hacer recortes, como quien dice, porque sí me está pudiendo un poquito que yo me estoy suscribiendo a ustedes sus canales y los estoy apoyando. Vienen, me comentan, pero no se suscriben, pero sí quieren que yo me suscriba a ustedes. Y no es un regaño, muchachos, no, yo ya tengo bastante tiempo aquí en YouTube. Yo ya sé como las mañas de unos, las mañas de otros. Y pues no es justo que yo me esté suscribiendo y ustedes a mí no. Entonces voy a estar chequeando quién está suscrito a mi canal y quién no. Lo siento mucho, pues no, o sea, yo voy y les escribo y les comento y veo sus videos y a todos los que los veo, o sea, no voy y dejo un comentario y me voy, claro que no, ustedes saben quién te ve y quién no, así de que pues nada, lo siento mucho, voy a tener que empezar a chequear canales quién está suscrito conmigo y quién no. Esto es para los bloggers, ¿ok? La gente que es amigas blogger mío que yo apoyo, pero que ellos no me están apoyando. Y perdón, pero pues ni modo, me quedo con las suscripciones, oiga, y no me ve, y yo voy y los apoyo, y pues no es justo. Así que, y gracias para todos los que se están suscribiendo que no son blogger, muchísimas gracias. Le digo, coménteme, dígame, yo estoy aquí para ustedes, yo hago lo que ustedes quieren. Así de que pues ni modo, ¿verdad? Así es la cosa. Desafortunadamente, mucho apoyo a veces y poco te apoyan, y pues ni modo, voy a tener que hacer recortes aquí de mis suscriptores. Disculpen la campanita, pero es
la de la alarma. Así que muchísimas gracias, disculpe que comience con esto, pero pues ya estoy cansada de todo esto. Hoy va a empezar una nueva etapa aquí en mi canal. Ya viene otoño, ya viene Navidad, viene muchísimas cosas para la gente que me sigue hace tiempo. Sabe que yo me dedico, este canal es exclusivo de DIYs, comparaciones de precios, me las llevo a las tiendas, las agarro cosas baratas, les compro las cosas, se las enseño, vlogs, de todo aquí en este canal. Así es de que pues no les sorprenda que un día suba un video y que sea de puras compras o de ir a las tiendas y ver los precios, porque hay mucha gente que me escribe de muchos lados que no hay tiendas como las que hay aquí en Estados Unidos y quieren que se las muestre. Entonces este canal es para eso. Acuérdense, DIYs, blog, comparación de precios, compras, reseñas, qué productos te sirven más, qué no, todo eso se trata aquí en mi canal, para que lo sepan de una vez, que no nomás son blogs. Yo hago blogs porque para que me conozcan un poquito más, pero en realidad yo me dedico a hacer DIYs, compras para ustedes, les digo dónde está más barato, dónde no, si les conviene o no, los llevo a las tiendas, así. Así de que pues, sí, para que sepan de qué se trata mi canal. Así es de que muchísimas gracias. Vamos a cuidar nuestro blog. Voy a cambiarme de pijama porque ando en pijama. Gracias a Dios, ya se nos fueron los niños a la escuela. Para nosotros las mamás tener un tiempo para nosotros, porque aunque no lo crean, los niños sí entretienen. Los queremos, mi hijo, los queremos, los adoramos. Los queremos tener siempre con nosotros, pero ya. Queremos una respiración para nosotros, tener tiempo para nosotros. Ok, ya hablé mucho, ya regañé, disculpen, pero pues la cosa va a ser así. Voy a cambiarme porque ya ando en pijamas. Oigan, pues ya me cambié, vean, de camisetita. Ando acá, las dejé oscuras. A ver, ¿me ven? Amarillo. Ya me cambié de esta camiseta. Me voy a andar bien cómoda el día de hoy, porque el día de hoy quiero hacer muchas cosas. Voy a, quiero grabar unos videitos para ustedes de otoño, ya les he dicho, porque ya viene otoño y me estoy quedando bien atrás. Posiblemente más adelante tenga que hacer varios videos para ustedes. Así es de que hoy me voy a dedicar a hacer videos y todo eso. Y luego, ¿saben qué? Que el otro día compré cosas en la tienda de Hobby Lobby y no se las he enseñado. Así es de que eso también voy a hacer el día de hoy. Voy a empezar a hacer las cosas. Y luego, ¿qué creen? Ya se me viene el cumpleaños de Fanny, y entonces estoy bien preocupada porque ya se me acercan los días y ella ya entró a la escuela, ha estado aquí todo este tiempo, pero créanme que me ha entretenido bastante. Así es de que hoy voy a empezar también a preparar lo del cumpleaños de Fanny, aunque sea en la casa, porque la familia por el lugar casi vive lejos de con nosotros y o están haciendo otras cosas. Ay, perdón, las ladeo. Y entonces no hemos, oh my god, las ando ladeando, no hemos podido juntarnos, no sé, pero se lo quiero celebrar, aunque sea aquí en la casa o con la familia, no sé, pero yo quiero hacerle algo a mi hija. Vean, tengo que empezar a limpiar mi casa también, porque la tengo un desastre ahora que los niños se fueron. Me entretienen mucho, ¿saben? Muchísimo, Dios mío, esto, yo recogía, les digo, y ella detrás de mí, quiero limpiar mi casa, quiero prepararla ya para el otoño. Vean, estoy viendo Food Network, que me encanta ver Food Network por la mañana, y estoy viendo que el día está bien bonito afuera como para empezar a hacer ya algo. Estoy bien atrasada con mi casa, créanme, el césped se me está secando, casi ya no salgo, no he plantado flores, y yo creo que ya ni lo voy a hacer porque ya casi va a entrar otoño y no se me van a dar mis florecitas, así que ando bien atrasada. Y pues nada, muchachas, ¿qué ando haciendo? Muchísimo, un update de mi vida, no mucho ando haciendo, porque les digo, ay, Dios mío, las niñas me entretienen muchísimo, demasiado. De que no está Kimberly platicándome sus cosas, la he estado llevando. Ella entró antes de que entraran clases normal, ella ya había entrado antes porque tuvo que ir a la escuela, como está la de música, ella entraron antes y tiene que estar yendo a ensayar y todo eso antes de que empiecen todos los niños. Y cuando ya los niños que vienen a entrar al 9 grado, los estaban recibiendo ellas, así que yo he estado yendo y viniendo a la escuela ya desde antes de los primeros días, para que me entiendan, de normales. Y Fanny, pues la cambiaron de escuela y la tuve que llevar a vacunas, le tuve que ir a hacer físicos. Dios mío, no tienen una idea todo lo que he estado haciendo. Y bueno, también me he estado desatendiendo yo a mí. Les cuento que no me estaba sintiendo bien, pero más adelantito les voy a contar. Ojalá y que ustedes me puedan ayudar un poco, porque yo de verdad ando un poquito perdida con lo de la salud. Mal por mí, créanme, mal por mí. Ok, voy a hacerme un café para agarrar el día, si no, no agarro nada.
Así es que me va a ver un día común hoy, como soy yo, Normita Blos. Ando buscando mi café porque, ¿qué creen? No tengo nada ya para hacer de comer. Hace tanto tiempo que yo traigo comida. Ando por acá perdida en mi closet. Tengo notas por acá. Ando, no, comprábamos comida. Miren, no hay el café, por eso es que ando como perdida. Les digo que no, comprábamos comida y toda se nos iba. Yo no sé por qué me ha salido un granito aquí y se me ve rojo. Comprábamos comida y miren, como a los 3 días ya no había nada. Ya hallé mi café, que este es el que yo uso por lo regular. A ver si se mira porque, no, ya, ahí. Es el que uso. Y le digo que nosotros íbamos a la marqueta, oigan, y comprábamos comida. Y ya como a los 3 días, nada, se fue. Y las chiquillas, mami, ya no hay leche. Mami, ya no hay esto. Le digo, oiganme, pues ustedes de veras me van a dejar sin dinero. Que no hay mi jarra. Oh, andaba perdida en mi jarra acá. Me van a dejar sin dinero. Le digo, todas las, nos vacacionamos casi aquí. Como ya les había dicho, aquí nos quedamos. Y entonces no salimos para nada, excepto fuimos a San Antonio, a Galveston y todo eso más. Déjenle echar agüita a mi chinita, pues, a mi café. Y pues no hemos hecho prácticamente nada de lo común. Pues que nada, digan ustedes quién vacacionó. Muchas las miré, muchas de ustedes se nos fueron de vacaciones. Qué rico, yo pues, falta de dinero, cuestión de cosas de la escuela. Mi hijo no tuvo vacaciones, así que no se pudo nada. Voy a limpiar, hago mi café y luego pues voy a hacer, no sé qué más seguirá, oigan, porque en serio se me juntan las cosas y lo que me salga primero, pues lo voy a hacer. Por lo pronto, mi café. Oigan, que acabo de echar una lavadora también porque pues ya me urgía. Vean qué bonita tantita. Ay, ya ni le cerré a mi gabinete. Pero vean, se la compré a una señora de aquí cerquitas en un Garaxel y me encantó porque es de Hello Kitty. Y me encanta Hello Kitty. Y a mi hija también, Fanny. A la Fanny le encanta mucho. Y está bien bueno mi café. No me gusta tan caliente, así que no lo van a ver hirviendo. Ups. Ahí tiene el suro. No, es que ya no les enseñé para yo terminar. Pero sí, pues entonces, déjenme limpiar, hacer mis cosas. Vea, Fanny, se le olvidó este que le había comprado y yo creo que se lo voy a llevar al rato porque a mí me gusta ir a los primeros días a lonchar con ella porque como es nueva escuela, está como perdidita, entonces quiero que se sienta como conforte que su mami fue los primeros días porque después se me impone y ya no quiere comer a menos de que no vaya yo. Ok, voy a limpiar y las veo. Miren, acabé de limpiar mi sala, ya, todo por allá, limpiecita. Ahorita ya es hora de irme. Y ya son las 12, desde hace rato que le llamé, ya ni me pude, me ando secando la nada. Me voy a lonchar con Fanny, no les digo que voy a lonchar con ella. Ay, pensé que quería dejar un dinerito, pero no, está en mi bolsa. Así que me voy a lonchar con ella y pues al ratito las veo porque ya, pobrecita, se me va a llorar ahí con la... con la gente nueva. Ok, sus amiguitos más que todo. Ok, las veo radilosa. En el de Kimberly también. Me voy a cambiar de camiseta en amarillo. A ver si me ven. Ay, no creo que me ven. Ay, es que la luz no sé por qué pone. Pero voy a poner esta amarilla porque esta parezco que tengo manos de boxeador. Vean. Bien fea. Desde que le digo, no me voy a ir así. Me voy a cambiar esta. Ahorita que la vea a Kimberly su ropa, me salió la mía. Así que me voy a cambiar. Para irme a luchar con Fanny. Me cambié. Okay, me puse estos tenis y me puse esta camiseta amarilla. Que le digo que la otra me parecía de boxeador. Así de que hoy me puse esta. Ok, déjenme ir que se me hace tarde. Miren, ese espejo lo quebró Fanny ahora en las vacaciones. Y hay que cambiarlo. Y por eso está ahí, miren. Este es el cuarto de Kim. Y la estoy grabando con mi celular porque ya me voy. La cabra ya ni supe dónde la dejé. Ok, adiós. Nos vemos al ratito. Vean, le llevo el lonche y mi bolsa. Y ya me voy para afuera. Está el día tan bonito, no tengo una idea. Y la tele la dejo prendida para que piensen que hay gente y no me roben las pocas pulgas que tengo. ¿Quién hace eso? Ok, las voy a dejar porque si abro la puerta, suena la alarma. Y después se escucha feo para ustedes. Qué miedo me da esa troca. Yo no sé ustedes, pero a mí me da mucho miedo. Voy manejando para con Fanny, pero casi no va amarrada. Ay, Dios mío, bien se viene. ¿Qué le pasa algo así? Ven, estoy por aquí. Yendo para la escuela de Fanny, como les había dicho, pero me encontré con esta situación. Ay, le va a dar y me da mucho miedo. Eso, yo no sé por qué, se me figura que se viene, pero no, obviamente la tiene que traer bien asegurada la troca, la ven, más bien es una ven, y pues ahí está, bien aseguradita. Ahorita le va a dar y no le voy a dar hasta que se vaya más adelante. Está bien bonito el día, está calurosito, les cuento, pero resiste,
resiste mi calor. Resisto este calor. Dígame cómo está la temporada ya con ustedes. Espero que bien. Ok, los voy a dejar porque ya le voy a dar. Estoy en la escuela con Dani. Y miren su lunch. Le dieron fruta, nachos, leche y eso. Así que hoy va lunch. Esto, ¿verdad que sí? Yami, yami. ¿Y your lunch? ¿Y your lunch? Mira, su escuela, qué bonita. Ok, vámonos a casa. Con mi pane. Pero pues ya es hora de irnos a casa. Me agarro un poquito al agua, Déjenme ver. Oigan, pues ya llegué de con Fanny. ¿Y qué creen? Me está dando la idea de limpiar mi closet porque es temprano todavía para ir pues por ellas. Ellas salen un poquito tarde. Kimberly le acaba de decir que tiene early day. Y yo, ¿en serio? Le digo, o sea, no me dejan. A pesar de que ya se terminaron las vacaciones, no me dejan. No me dejan. Así que me voy a poner un ratito a ver televisión. Me voy a a aspirar mi closet, a ver qué más puedo hacer por ahí. Porque mi closet está bien tirado. Y pues quiero, déjenme ver la tele un ratito porque no me dejan, les juro. Cuando los niños están aquí en la casa, no me dejan ver televisión, mi esposo mucho menos porque llega cansado. Y pues que no, que quiere la comida, que quiere esto, que quiere el otro, que no me dejan ver televisión. Y a mí que me encanta ver un programa en inglés que se llama Las Kim Kardashian. Y salen ahorita, así que me voy a poner un ratito y luego pues me voy a ir a alzar mi closet porque está un poquito feo y que tengo tiempo de quererlo limpiar porque pues está bien feo. Ok, descanso un ratito y me voy con mi closet. Se me acabaron las Kardashians, siguió un programa por ahí. Así que me voy a ir un ratito a mi closet a limpiarlo porque créanme que sí está feguito. Vean, ya no les conté que yo compré estos ganchos de madera por internet. Tan caritos, amigas, tan caritos, créanmelos. Es que va a depender de cuáles quiere usted, ¿verdad? Pero vean, acomodé toda mi ropa ahí. Me falta todavía un poquito más. Y le digo que quiero acomodar arriba unos contenedores. Pero vean qué bonitos, son de madera y me gustaron mucho. Se los recomiendo. No se cae la ropa para nada. Y eso me encantó porque uno a veces les tira usted sabe, pasas aunque sea por aquí. Y se vienen la ropa y cae al suelo y para recogerlos, pues hay veces que los deja uno ahí por flojera o por educación, muchas sí la levantamos de ahí. Pero bueno, se los recomiendo de verdad, cómprenlo. Aún no he terminado de mi closet porque, sí que tenía sucio, ya ni les enseño abajo porque sí está medio feíto. Entonces voy a terminar ahorita de acomodar esto y mañana le echaré ganas otra vez porque ahorita ya me voy por la Kim que está fregando. Que vaya por ella. Ay, no les enseñé los moñitos. Esa nubecita, ¿verdad? Que se los enseñé el otro video. Y ahí tiene sus moñitos Fanny. Vean. Se los quiero poner en otro lado. Y todavía no los acabo de poner todos. Ahí nomás lo ordené un poquito aquí en mi cuarto. Porque es donde más se la asiste para peinarla. Porque está un ladito al baño. Y aquí la peino y aquí lo puse. Pero después se lo voy a poner en su lugar donde se duerme. Sus cositas y eso. Pero vean, tiene de Halloween. De Jojo Boat. De 14 de febrero, de Halloween, para la escuela. Y le faltan otros. Miren cómo me encanta. Me encanta porque es bien fosforescente. Acá está otro, pero no se los quiero acomodar todos hasta que encuentre todo y lo ponga así como like. Así que bien aquí bonito. Aquí ando, vean. Con mis DIY y haciendo mis cosas en mi closet. Mi closet está chiquitito, pero ahí la llevo. Ok, yo me voy por la Kimberly porque después, mire, me regaña. Y luego pues me dice, ma, llegaste tarde. Oye, si nunca me avisaste que tenías early day hasta último momento. Bueno, sí me avisó hace ratito, pero, no me dejan hacer cosas. Les cuento que llegué a una tienda, pero ya no las quise entretener aquí en el video, que luego se las voy a enseñar. Compré algunas cosas de otoño, que Dios quiera, yes. Me voy a aventar unos cuantos videos ahí para ustedes. Se los voy a tratar, déjenme, me las ponga porque no sé, mira. Voy a tratar de hacer mis, o publicar mis DIY, no sé si en mi canal Norma Creativa, porque tengo un canal de Norma Creativa que no lo he echado a andar, ¿saben? Estoy bien loca y no lo he echado a andar. Tiene ahí videitos, pero no lo he echado como a trabajar, como dicen, ¿no? Entonces voy a tratar de ya subirlos por ahí y este canal para que sea de vlogs, para la gente que le gusta verme en vlogs, que me vea en vlogs, y la gente que le gusta ver mis DIY o mi trabajo, se vayan para allá. Pero por lo pronto, yo creo que, si Dios quiere, para el cumpleaños de Fanny voy a tener varias cositas, entonces yo creo que ya lo voy a empezar a publicar por allá.
para tener ya un récord en mi canal de mi trabajo, de mis cosas. Y pues aquí voy a tratar de hacer los vlogs y cositas así, pero por pronto yo creo otoño, no sé, voy a pensar, pero otoño sí voy a publicar aquí algunos cuantos de UI y pienso publicarlos entre sábado y domingo y entre semana publicarles los vlogs. Voy a ver cómo voy a tratar de acomodarme. Por lo pronto me voy por, miren, la reina de la high school, que le digo yo, porque se fue con corona. Pues ya no alcancé a acabar de limpiar mi closet, pero espero que mañana sí. ¿Saben? Quiero ir a la Dollar Tree o a la 99 Cents a comprar los contenedores, porque, disculpen que no los vea, ya estoy mirando el tráfico. Porque maybe más adelante cambio de idea, ¿saben? Puede que me gusten los contenedores o a veces no. Entonces, no sé, quiero ir a Calale primero a comprar de la Dollar Tree o 99 Cents, a ver cuál me gusta más, o tal vez cambie de idea y después quiera ponerlas en cajas, no sé. Pero sí voy a tratar de empezar a limpiar, que tengo mucho tiempo que quiero ordenar mi closet y no lo he podido ordenar. Y pues aquí ando en la calle todavía, acabando el día. Ahorita Kim pues tiene early day en su school, así es que tuve que ir a recogerla. Y luego regreso y luego me voy por Fanny y así me la voy a llevar todo el santo día. Díganme quién anda como yo todo el santo día. Ay no, así somos las mamás acá en Estados Unidos. Ok, déjenme manejar y ahorita las veo. Vean, ya llegó la reina de la escuela, de la banda. Acaba de llegar. ¿Qué creen? O sea que ya se fue para allá, ya le digo, ve, lleva la vaqueadora, que ya me cansé. Aquí estoy sentada en el sofá. Y Fanny también llegó junto con Ken, ¿verdad? Y aquí la tengo a un lado de una vez. Estoy descansando de la soleada que me di, pero al ratito ya me voy otra vez a traer a mi hijo del trabajo. Ahí déjeselo. Y voy a dejarlas aquí un ratito y voy a traerlas y lo vengo y ceno. Y así mi día. Vean, ya me agarré el pelo porque está haciendo mucha calor afuera. Ya se, ¿cómo se dice? Salió el sol, estaba nubladito. Pero, ay, Dios mío, está un calor horrible, horrible. ¿Verdad, Fanny? Así que descanso un ratito y lo me voy a poner a hacer de cenar. Y cuéntenme ustedes si también anduvieron así como yo todo el día. Todo el santo día. Y así va a ser mi rutina, yo creo, hasta que se acabe el año. Pero, en fin. Déjenme llegar a darle de comer a Fanny. Bueno, ya me estuve mucho rato sentada, pero les digo que se mira el sol, pero ya es bien tarde, ya van a ser las 6 de la tarde y tengo que hacer de cenar. No hay que hacer, pero yo creo que lo más seguro, miren a la Fanny, voy a hacerles unas tostadas bien ricas. Déjenme les enseño, van a ver qué ricas me van a hacer mis tostadas para la cena de hoy. Y para nuestra cena día de hoy, primer día de clases, ya cena, voy a hacer unas tostadas, vean. Les utilizo estas tostadas que están bien buenas, se ven bien buenas. Desde hace mucho las uso y me encantan, no sé por qué. Y pues ya, miren, aquí estoy partiendo, ¿cómo se llama? Ya partí tomate, repollo y ¡tarán! Aguacates. Que me encantan los aguacates. Yo por lo regular le echo salecita, sí, no sé por qué. Me encanta la salecita, vean, así. Creo que le eché mucho, vean. Y luego le echo un limón que tengo por aquí, vean, y lo voy a exprimir. ¿A quién le encanta el aguacate? Vean. No, hombre, y el limoncito. Ay, Dios mío, cómo me encanta. Vean. Oh my God, es una ricura. Y acá, qué rico. Estoy viendo la novela por mientras, una nueva que salió. Díganme quién la ve. Y bueno, acá ya le eché limoncito. También le echo limón y sal. Pero vean, oh my God, eso me encanta. Y voy a hacer ahorita la crema. Voy a quitarlo aquí, ponerlo acá y voy a traer crema y voy a echar frijolitos y todo lo que se le echa una tostadita. Esto va a ser mi cena del día de hoy. ¿Quién sí le antoja el limón? Oigan, ¿quién? Ay, a mí se me hace tanto agua la boca, vean esto. Sí, se lo he hecho. ¡Ay, oh, para que se vea bien rico! Voy a partir mi quesito. Vean qué rico. Yo así lo hago. ¡Ay, qué rico! ¿Quieres tostado, mijo? No. Vean, un pedacito. Y a mí se me antoja con mucho, mucho limón porque sabe más rico, no sé por qué. Y le echo cremita y le echo frijoles. Fíjense que carne, casi no me gustan las tostadas con carne. A mucha gente le gusta, pero a mí no. A mí no me gusta con carne, nomás frijoles y muchas vegetales y cremita, no sé por qué. Y miren, limoncito para acabar de demorar más. Y bueno, pues a tirar todo este montón de cáscaras.
está ya lista, ya nomás que cada quien vaya agarrando su ensaladita según vaya necesitando, aguacate y salsita. Déjenle enseño de cuál es esta, de la salsa Goya, está riquísima, yo se las he enseñado que yo utilizo mucho, así que miren, mi complemento, tostada, salsita, salsita y ensaladita, y le echo mayonesa o crema, crema no tengo en el momento, pero tengo mayonesa Gema, así que le voy a echar un poquito de esto, y frijolitos, digo, carne no me gusta, nomás con frijoles, y a nadie le gustan las tostadas con carne, yo sé que saben buenos, pero no, aquí en la casa no, así que miren, así voy a freír mis frijoles, y yo los frío con canola, sabe bien rico y no sé por qué, y aparte les echo, miren la cacerola viejita, ya me voy a comprar unas nuevas, se los prometo. Les echo chilito picado ahí, ahorita se lo voy a echar, y cebollita para que sepan bien rico. Miren, esto es lo que le echo, chilito y cebollita. Nos va a agarrar la tos, pero bueno. Para que sepa bien rico. ¡Qué bien está grabando! Pero vean, así, ñami, ñami. Y ahorita que esté ya la cebollita así como cristalina, le echo frijolitos secos, no aguaditos. Esa agüita no me gusta, pero lo sé poder arriba para que sí pegue bien. Pero sí. Huele bien rico. Si pudieran oler a través de la pantalla, me dijeran, ¡ay, qué rico huele! Huele bien rico, bien rico. Y bueno, déjenme acabar de hacerlo. Ya está bien doradita. Ya el chile se coció. Ya nomás le voy a echar frijoles sequitos, lo más sequito que pueda. A mí me gusta dejar los frijoles poquitos, que se doren. Y también cuando hago, siempre aparto poquitos que no duren en el caldito, ¿sabes? Así, que queden sequitos, porque siempre se me ofrece hacer burritos o, como en este caso, tostadas. Entonces los dejo bien sequitos, vean, como son sequitos. Así los dejo, uno los aparto y otro los dejo como en este caso, vean. Dejo poquitos secos y me sirven para varias usos. Hoy tostadas, quién sabe si rato burritos, o le hago burritos a mi esposo para que vaya, se los lleve al trabajo. Vean qué rico. Ay, qué rico. ¿Qué? Y bueno, no creo que los dejo así, los apachurro. Nomás que los dejo que se sofrían. Bueno, que se frían. Y que se junte el sabor del cebolla y del chile. Un poquito ahí. Hoy le bajé porque estaba salto y salto y pues así ya no se escucha como el ruidito, ¿verdad? De lo que está uno cocinando. Pero bueno, déjenme terminar de hacerlos, de apachurrarlos. Y ahorita se los enseño a hacer porque miren, ya quedaron bien apachurraditos al estilo la ranchero. Yo les digo, porque los que venden en la tienda están como licuados en la licuadora. Vean de donde lo estoy apachurro y apachurro. Pero los míos quedan como medio quebraditos, medio no. Pero vean, ya están bien sequitos. Y ya está, se están, se me están quemando. No quemando, pegando. Vean. Ahí, de donde está sequitos. Y así me gusta, lo embarré la tostada. Y ahorita les voy a hacer una rica tostadita. Para mandárselas a través de la pantalla. Vean cómo se deja, vean, vean. Ya va, bueno, tal vez no se mira, pero aquí ya vean cómo sale el vaporcito por todos lados. Mira, niña, ¿me sí? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Déjenme con mi tostada. Ya está mi tostada, lo que pasa es que se le cayó un poquito ahí de mayonesa, pero está bien rica, ya no le quería mover. Y bueno, pues le falta la salsa Goya, me encanta bien mucho esta salsa porque no está tan picante y sabe bien rico. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Vean qué rico se mira, yami, 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 oh my god. A disfrutar de una tostadita, vamos con permisito. Me voy con mi tostadita. Vean qué rica se mira. A ver. Oigan, está bien buena mi tostada. Así que si ustedes llegaron al final de mi video y miraron mi tostada, háganse una. Se las recomiendo. No tienen carne porque no me gusta con carne. Solo frijoles y muchos vegetales. Pero yo sé que mucha gente le gusta con carne y es bien respetable. Así que yo me voy a quedar aquí comiendo mi tostada y los veo en el blog de mañana. Voy a bañar a Fanny y a darle de cenar a mi familia, que aunque se ve el pleno día ahí, créanme que no, ya es bien tarde. Así que déjenme limpiar mi boquita y nos vemos más de mañana. Adiós. Todo con el día, así terminé el día bien, bien greñuda, horrible. Adiós.